Ah, fue un casting como cualquier otro que tenemos los actores prácticamente todas las semanas. Me llamaron, me convocaron para un personaje diferente que no era el de Alex, era otro personaje y preparé Uy, mi escena y ¿quién era? todo. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Podemos saber quién era el otro personaje? Sí, claro. Yo había preparado el personaje de Chema joven, de Chema, ¡Wow! que lo terminó Increíble. haciendo Polo Morín. Y cuando llego al casting, el director me dice, los directores, estaban los dos directores, Bernardo y Leche, me dicen, oye, pero ¿por qué preparaste a Chema? Y yo así de, pues fue lo que me mandaron, ¿no? Fue lo que me pidieron hacer y lo preparé todo el día de ayer y todo. Dice, no, 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 cambia, cambia. Vas a ser a Alex, que es el protagonista, porque tenemos elegido a Manolo y te pareces a Manolo. Y yo así de que, ok, no sabía nada, pero en el momento tuve que rápidamente como tomar una decisión, ¿no? Porque me dijeron, ¿quieres aprendértelo ahorita rápido o quieres venir mañana y ya con la letra sabida? Y a mí en ese momento yo dije, no, pues si me lo están pidiendo ahora, pues lo tengo que hacer ahora. Y lo hiciste en ese Y momento. me lo aprendí como en 5 minutos, Wow. me aprendí todo el texto larguísimo. Pero me lo aprendí como pude porque dije, me están poniendo a prueba también de a ver qué tanto puedo resolver si las cosas cambian así de último momento, que es algo que pasa mucho con las producciones y las series, de que todo se resuelve de repente de un momento para el otro. Y fue así, y yo creo que ese también fue un buen punto que pude anotar para quedarme con el personaje, ¿no? De que digan, ok, el actor claramente trae experiencia porque se aprendió una escena en 5 minutos que por ahí cualquier actor que no está tan entrenado puede tardarse mucho más o le da miedo y dice, no, mejor vengo mañana. Y qué bueno, porque ellos nada más estaban ese día, al día siguiente no estaban más los directores en el casting.